Veamos, Mariela contestó el 72% de las preguntas de su evolución de historia. Si las preguntas eran 150, ¿cuántas no contestó? ¿Y cuántas debería haber contestado para alcanzar el 94% de nota? Veamos, primero dice que contestó en porcentaje entendido, el 72%. Y decimos que también no contestó 672, eso quiere decir que hay un 18% que no contestó, porque la suma tiene que ser 100%. En total, entre las que contestó y no contestó, en total de preguntas son 150. Ahora, esta es la cantidad. Nosotros vamos a calcular cuántas preguntas exactamente contestó. Para eso agarramos el porcentaje que tenemos y lo multiplicamos por el valor de 150. Agarramos el porcentaje y lo multiplicamos por 150. 150 lo multiplicamos por 150. Ese resultado sería, en este caso, las preguntas contestadas. Como lo hacemos fácil, 72% es lo mismo que decir 72 sobre 100, multiplicado por 150. Cuando tú eres rápido, cerito con cerito, se va. Quinta 2, quinta 3, mitad 1, mitad 36. Si multiplico ellos dos, porque es una multiplicación, 3 por 6, 18, lleva 1, 108. 3 por 9 más 1 que lleva 108. ¿Acá también tengo que hacer lo mismo? No, porque tú sabes que en total hay ¿cuántas preguntas? 150. Entonces, si yo tengo 150, de las cuales yo contesté 108, eso quiere decir que 10 menos 8 es 2, 4, 42 no contesté. Hay 42 preguntas que no contesté. Ya respondimos la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuántas no contestó? Eso ya está respondido. Entonces, vamos a poner por acá. Un chiquito. Pronto, listo. Respuesta. ¿Cómo son dos? Respuesta 1. ¿Cuántas no contestó? No contestó. No contestó. Ciento. ¿Cuánto? Ah, 42. Ciento. Aquí está. Bueno, no contestó 42. Ahora la segunda pregunta es: ¿cuántas debería contestar para alcanzar un 94%? ¿Cuántas preguntas debería contestar para alcanzar un 94%? Luego de una pequeña pausa, continuamos. ¿Cuántas debería haber contestado para alcanzar un 94% del total? Para hacer esto, vamos a responderlo de la siguiente manera. X son las preguntas, en este caso, que debe responder. Nosotros vamos a agarrar esto y lo dividimos entre el total y multiplicamos por 100%. Cuando multiplicamos por 100% esta expresión, esto me arroja lo que conocemos como el porcentaje. En este caso, según el problema, es 94%. Una parte sobre el todo multiplicado por el 100% sale el 94%. Hay que desarrollar esto. Entonces, ustedes rápidamente dirán, el porcentaje y porcentaje se va. Entonces me quedaría que X es igual a 94. El 150 que estaba en la parte de abajo va a pasar a multiplicar a la parte superior. El 100 se queda debajo. Se transpone, ¿no? 150 arriba, 100 abajo. Y seguimos simplificando. Cerito con cerito. Quinta 2, quinta 3. Mitad 1, mitad de 94, 47, ¿o me equivoco? Bueno, o por 7, 14, 47. X sería 47 por 3. ¿Cuánto sale 47 por 3? 3 por 7, 21. Lleva 2, 12, 141. Entonces, ¿cuánto debe haber contestado? Debe haber contestado 141 preguntas. Y ahí tenemos las dos respuestas. Por un lado, no contestó 42. Y para obtener el 94% necesita contestar 141 preguntas de las 150 que había en el examen.
Sí,